son un grupo de soñadores y eso es lo que necesita Colombia. Gente que sueñe, gente que vuelva a recuperar los sueños, señores. Entramos en una sociedad que dejó de soñar. No sé si están de acuerdo conmigo. Una sociedad que dejó de soñar, una sociedad que empezó a hacer carreras. ¿Adivinen para qué? Para trabajar. Entonces un muchacho de la universidad, y me acuerdo que estaba alrededor de la universidad, y yo salía y le preguntaba a los estudiantes, pues o sea, como tratando de decir, usted para, yo hacía curso de liderazgo con los estudiantes, y yo le pregunto, ¿usted para dónde va? Y yo mismo decía, y yo mismo no sé para dónde va. El mismo rector estaba más perdido. Pues lo mismo pasó con los estudiantes, que están haciendo unas carreras, porque el papá y la mamá les dijo que hicieran unas carreras. Pero ellos no tienen realmente un norte. El norte, ¿por qué se pierde tanto? El norte se pierde mucho porque estos muchachos, como yo y como tantos de ustedes, fuimos educados para trabajar, no para soñar, ni para hacer realidad los sueños. El trabajo está en el hemisferio izquierdo. 30 años educando el hemisferio izquierdo, 10 años educando el hemisferio derecho. Felicidad, progreso, abundancia, ayuda a otros, solidaridad, camino abierto, perspectiva de vida, felicidad entre más envejecemos, no sé si me entienden, a medida que avanzamos, nos ponemos mejores. ¿Por qué? Vida hacia adelante. ¿Adivinen por qué? Porque estamos entrenando el cerebro derecho, el cerebro inagotable, el cerebro lleno de sueños, la posibilidad elástica del cerebro de transformarse, porque los sueños de los seres humanos son hechos para soñar. Por eso los seres humanos, por eso en estas convenciones se nota la enorme felicidad de la gente, porque está intentando usar el cerebro derecho. ¿Entienden? Está intentando usar el cerebro derecho, entrenándose para usar el cerebro derecho. De manera que el día que yo vine como tú a una primera convención, yo vine a mi casa y sentí algo. La gente de mi casa me vio y dijo, claro que estaba rarísimo. Pues como cuando tú ves una mina de oro, y yo digo, ahí había una mina de oro. Y me llené de emoción, me llené de alegría, me llené de sueños. Yo me juro. Ustedes no se han imaginado lo que da gracias a Dios y a la vida y a mi madre y a la suya, a todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque descubrí un vehículo para soñar. Porque descubrí desde esa convención un vehículo para soñar. ¿Cuántas convenciones llevo? 20. He ido a 20 convenciones. Pero en 20 convenciones califiqué al nivel de embajador Corona o del negocio. Allá afuera, 30 años. Y no era ni la cuota inicial de una piedra joven. Porque en esos 30 años había educado el cerebro izquierdo, que no sueña, que no se imagina, que no se atreve, que no tiene perspectiva y que no es feliz además, porque es muy lógico. En cambio, el cerebro izquierdo es loco. Es lanzado. Pero el derecho es usado, es libre, le gustan los retos y el emprendimiento, y de eso se trata nuevos el negocio de algo. Que ingresaste a uno de los mejores sitios para educar la mente para ser un ganador. Ingresaste al mejor sitio para educar la mente para ser un ganador. Cuando venías educando la mente para ser un trabajador, ¿cambia? Por eso no estamos buscando que uno sea malo al otro. Depende de lo que más te convenga en la vida. Depende de lo que más te convenga en la vida. Ingresas a un modelo educativo
que te educa para ser ganador. Y por eso te vuelves ganador en el negocio de Amway, pero te vuelves ganador en lo que quieras hacer en tu vida, porque aprendes a usar la mente para crear abundancia, para crear riqueza y para crear cosas lindas para la vida. Yo me encuentro a menudo con personas de que han estado en el negocio hace mucho tiempo y dicen: yo estuve aquí en el siglo XVII, pero me salí. ¿Por qué te saliste? Dice: no sé, en una convención una vez y soy una cola increíble y me pisaste y yo dormí. Ahí sale una historia. Yo digo: ¿pero qué recuerdos tengo? Lo mejor recuerdo que tengo, todavía los uso en la empresa que tengo, dice la gente. Los mejores recuerdos y la educación que recibí allí en uno o dos años que tuve me sirvieron para montar la empresa que hoy tengo. Yo digo: ¿y qué estás quedado? Me hubieras quedado cuando yo me quedé. Yo les cuento la historia y les digo: yo me quedé y llevo 11 años. Y en 11 años les voy a contar qué es lo que ocurre en la mente, señores. Bellísimo, bellísimo, bellísimo que se quede. ¿Quiénes están dispuestos a quedarse? Quédense, 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 quédense. Así los demás no quieran quedarse. Porque cuando usted se queda, usted arrastra un pedazo del mundo con usted. Y va a hacer que otros crean y que otros se queden. El negocio de Amway funciona cuando tú te quedas para educarte. Cuando yo ingresé, la primera vez que ingresé, me trajeron a un seminario, recuerdo, en la Universidad Javeriana. La persona que me invitó a mí en el negocio me dijo que había un programa educativo, y pues claro, como yo era rector de una universidad, a mí me gustó más un programa educativo, un negocio de productos. No, es un programa educativo que te forma como empresario, que te forma como empresario. Y me empezó a mostrar un programa educativo, y poco a poco fui descubriendo que era una profesión. Que era una profesión. Por eso yo me encuentro a veces, muchachos jovencitos, digo: ay, ¿qué años tienes? Si tengo 20 años, me salí de la universidad, y digo: ¿sí, no? Yo se lo digo sin miedo, le digo que abraste esa platica, muñequito. Y yo no les estoy diciendo que se retiren de la universidad, les estoy diciendo que entiendan lo que están haciendo. Yo entré al negocio de Amway y hacer la profesión. Es una profesión que dura toda la vida formándote y educándote, toda la vida formándote y educándote, toda la vida formándote, toda la vida estructurando tu mente y tu pensamiento para avanzar. Y el día que tengamos 103 años, estamos leyendo un libro. Ahí, chisme aquí, leyendo un libro. Escuchándonos un audio de soñadores. ¿Qué más vida queremos, señores? Imaginándonos un mundo mejor. Entonces me empecé a leer los libros desde que entré al negocio de Amway y me acuerdo. El libro que yo más promuevo, por eso hoy soy amigo de Charles Singh, que me escribió el libro, porque cuando yo entré al negocio me pasaron un libro de un profesor de Harvard nuevo. Léanse ese libro. Médicos, abogados, odontólogos, de Fifi de Barranquín, léanse ese libro. Sí, porque es el siguiente. Entonces a mí como que no me gusta contarle esto a los demás, yo soy demasiado cremita. Hombre, no me den el libro. El libro se llama Los Nuevos Profesionales. El surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Basta, yo me el network marketing. Los nuevos profesionales se llamaban. Los nuevos profesionales y el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. ¿Así? ¿Y dónde estaba? El network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. ¿Quién lo escribe? Charles King recibió su doctorado en la Universidad de Harvard y actualmente es el director de la Cátedra de Mercados de la Universidad de Illinois de Chicago. Ok.
sea, que cuando ese profesor de la universidad en la esquina me diga que no cree en esto, le digo, lee un libro, baboso. Eso no te cuenta la gente, dice, no, yo no creo en eso. Yo trabajo en la universidad, no sé qué. Yo tengo una maestría en no sé dónde. Y le digo, amor, verás este libro. Verás este libro. El reto se llama Métete un libro en la cabeza. Y entonces, claro, por marketing surge como el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y me empecé a escuchar unos audios. Dile a la persona que me invitó a esta convención que le entreguen unos 80 audios. Hartos audios, y súmpeselos todos. Súmpeselos todos, así su esposa le diga que se está enloqueciendo, y ella después le va a decir, qué lindo negocio tenemos, mi amor. Después de tener el carácter para escuchar tus audios así te den con la escoba, no sé si me entiendes, escúchate los audios. Yo empecé a escuchar esos audios y cuando escuché esos audios me empecé, eso empieza a educar el cerebro derecho. Y decían que uno podía ser libre. ¿Libre? ¿Cómo así libre? ¿Pero no somos libres? Hello. Yo era libre, yo vivía en Popayán. Y si yo salía al bordo Cauca, me quebraba. Era libre, señores. No conocía el mundo. No conocía el mundo. Ahora conozco el mundo. Cada 8 días nos damos el lujo. La semana pasada crucé y cené en Moscú, por ejemplo, en la Plaza Roja, yendo sobre el filo, con vinito, ¿me entiendes? Con caviar negro. Pero antes, me entiendes, era difícil ver eso. Pero también puedes decir, viajar a cualquier parte del mundo donde te ocurra, pues está un día yo me voy en Cali. Y yo puedo decir, ay, me deprimí aquí en Cali y me voy para Praga. Es un ejercicio normal en este negocio. Eso es ser libre, hacer lo que queramos en la vida. Y entonces iniciaba un camino cuando los indígenas hablaban de que uno podía dar la vuelta al mundo, que podía visitar cualquier país y que el dinero no era importante ya, porque el dinero llegaba. Cuando uno realizaba bien el negocio, el dinero llegaba. Yo empezaba escuchando todos esos audios y me emocionaba y me empecé a dar cuenta que lo que movía mi cerebro derecho eran los audios que escuchaba. Y entonces dije, eso así, 11 años. Los audios, el mundo era diferente. Los audios venían en cassette. Y venía en cada cassette un audio cuya mitad había que cambiarlo por el otro. Pues más me escuchaba la primera parte, decía que no quedaba la parte primera, que no, no, de la manivela en la fe, que era la buena. Yo tenía que dar la manivela y decía algo para escuchar el otro lado. Y me cuento esto, yo era jovencito de la Universidad Javeriana, así, fifí, que entraba al negocio y me dice, ¿qué? ¿Cómo así que hacer? ¿Usted tiene uno que nos muestre? ¿De qué me sentía? Yo escuchaba eso en cassette. Siempre era de gozo, eso era en cassette. Y entonces yo empecé a notar que la gente, yo me emocioné mucho cuando escuché los cassettes. Yo empecé a notar que los demás se emocionaban si escuchaban los cassettes. Y me fui y me compré 130 cassettes. Eran 12.000 pesos cada uno, no es como hoy. Que la gente se mete a internet, los baja gratis y los quema. Y no sabe qué, pero la gente los quema. Y uno dice: ¿quién te entregó eso? Una charrona de quemado. Y dice: ¿quién te entregó eso? Y dice: no, una viejita en el bosque con una canastita se apareció y me lo entregó. O sea que sí, o sea, nadie lo debe hablar. O sea que la gente tiene eso asentado hoy. La información, se llama la era de la información, abundancia de información, abundancia de información. Entonces yo empecé, a mí me tocó comprar 130 audios para empezar a 11.000 pesos cada audio y no los quemábamos. Y
No los copiábamos porque era más fácil comprarlos que copiarlos. Entonces me compré los primeros 130 álbumes y yo andaba en un sprint. Yo tenía un sprint cuando decidí empezar a hacer el negocio en serio. Yo andaba en un sprint, y entonces yo estaba en ese sprint, subí los 130 audios, allí feliz, de mañana voy a empezar a dar planes con audios, para entregarle a la gente audios, para que escuchen lo que yo estoy escuchando, el negocio de información. Y entonces dejé los audios, me quedé sprint, allá dentro del sprint, y me fui con lo que me hace hacer el mercado. 6 de la mañana, tenemos el sprint ahí cuadrado. Cuando yo llegué en el sprint, tenía el vidrio roto. Y me asomo y se me han robado la caja de 230 cajeros. Muchos de esos ladrones hoy son esmeraldas. ¿Por qué les cuento esto? Para contarles algo. Una persona que escuche estos audios se le transforma en la vida. Ese ladrón, si se escuchó esos audios de donde lo quiera, hay un ladrón menos en Colombia. Se lo aseguro. Porque eso te empieza a educar la mente en abundancia, en prosperidad, en sueños, en amar a la gente, en ayudar a otros, en volverte solidario y mejor persona. Y te enseña una cosa increíble: a tener la autonomía y el control de tu vida. Y a no echarle la culpa a los demás de lo que te pasa. Entonces ese ladrón dice: ¿yo por qué me robé esto? Porque me lo escuché. La gente que se escucha los audios cambia la vida. Cuando yo empecé a escuchar los audios, empecé a venir a las convenciones, empecé a venir a los seminarios y empecé a leer los libros, se me empezó a quitar la enfermedad número uno del mundo que mantiene a la gente pobre y estancada: la excusitis. La excusitis. ¿Sí, por qué? No, porque me enseño. ¿Eso no tiene que ver? ¿Quién me está diciendo que si tienen niños? No, que yo no puedo porque una dorita y una perrita. La mayoría de los centros de negocios están llenos de dorita y de perrita. Eso me siento diciendo, no, mi amigo, lo estoy siguiendo. Por eso me sigue, muñequito. No, no es posible, mira, yo soy muy viejita, lee tu libro, que eso es de quita. Lee tu libro, que eso es de quita. Yo he visto mujeres en México de 78 años que me acercan, que están esperando que llegue aquí a México, lo queríamos oír, lo hemos visto por YouTube todo el tiempo. Se le vienen las lágrimas a la Virgen y le dice: queríamos verlo, queríamos oírlo en vivo. ¿Cuántos años tiene? Tengo 78 años y he vuelto a soñar. Esto es el ser humano maravilloso. Y he vuelto a soñar, y he vuelto a soñar, eso es lo lindo de lo que hacemos. Entonces, ¿cuál viejita? Si es que una persona de 78 años tiene por ahí 30 todavía para disfrutar esto, y que se muera como diamante, está bien. De verdad, aquí cuando tú entras a la edad que entres, tienes una oportunidad increíble. Tienes una oportunidad increíble para crecer, para cambiar. Y por eso yo amo el negocio de Amo y amo la educación de ese negocio, porque los viejos, la mayoría de viejos en nuestra cultura, los meten como un traste viejo. ¿No se han dado cuenta? Los echan a un lado, ahí, dicen, no, no está viejo, no sé qué. No, 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 no es que esté viejo, lo que pasa es que no sueña. No sueña, pero cuando se escuchan esos audios, dicen, la vida hay que matar. Porque la vida vuelve y entra. La vida vuelve y entra. Porque un cerebro vivo es capaz de transformar el mundo.
un cerebro vivo y educado, no importa la edad que tenga, es capaz de transformar. Un cerebro vivo y educado es capaz de transformar el mundo. Y lo digo. Un cerebro vivo y educado es capaz de transformar el mundo, ¿me entiendes? Pero no es esto. Un cerebro vivo y educado. No un cerebro normal, señores. Un cerebro vivo y educado es capaz de transformar el mundo. Esa señora que entra al negocio a la edad que entre es maravillosa para ese negocio. Ahora estos jovencitos que entran, tengo 22 años, pero mi mamá y mi mamá, y hablan así como con la papa en la boca. Dice, no, ¿y dónde estoy? En la Universidad del Norte. Y mi papá le dice, no, soy empresario. Y dicen, pero mi papá no me apoya, y mi mamá tampoco. ¿Cuántos años tiene? Tengo 24. ¿Dónde es que estudias? En la Universidad del Norte. Entonces me dice, yo me quedo viendo de la carota. Y le digo, lárgate de la casa. Y vas a cumplir tu sueño. Lárgate de la casa y le vas a cumplir tu sueño. Porque tienes 22, 24 años. ¿Tú te imaginas tú a esa edad con un vehículo como este? No, es que esto no es en la correa. Me he perdido en la cabeza. Me he perdido en la cabeza. No, que mi mamá me regaña. No, que mi mamá. Me he perdido en la cabeza. Tienes que luchar por tus sueños. Y a raíz de que empiezas a tener el criterio, educarte, cuando te empiezas a educar, te vas a dar cuenta. Porque vienen muchas preguntas, a mí siempre me hacen las preguntas. Miren, ahorita yo llegué el fin de semana de Moscú, que estábamos en una convención, en un evento lindísimo allí, que a propósito les voy a contar algo maravilloso. Hemos viajado tanto, es increíble, hemos viajado tanto que hemos viajado tanto. Que el fin de semana pasado estábamos en Moscú en un evento gigante, de puros rusos, gente de Kazajistán, que es un país que hace el negocio con Rusia, de todo el tema de la ex Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, y fue una experiencia maravillosa. Ver miles de químicos, físicos, porque allá todos son estudiantes, físicos, químicos, ingenieros, abogados, maestras, bailarines, gente de todas las profesiones, sentados en un coliseo increíblemente grande, soñando. Soñando, cuando digo que estamos soñando, es cosa más increíble, o sea que los sueños son universales. Los sueños son universales. Los sueños son universales. Y había gente, claro, en Rusia no hay ningún embajador por hoy. Mueven 600 millones de dólares. Solo Rusia. Solo Rusia factura en este momento 600 millones de dólares. Y es así de grande el mercado. Todavía no tienen ningún embajador corona. Entonces, algún ruso joven, así de esto de la Universidad del Norte, se me acercaba, así jovencitos, y con la papa en la boca, se me acercaba y me decía, la misma pregunta de siempre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer cuando yo hace un año? Así, la misma pregunta que le hacen a un indio Gauma en el Teatro Magdalena. Me la hacían en Moscú la semana pasada. Dime qué hago. ¿Tú no puedes darme un poco? Esto
normal, los seres humanos siempre, siempre tenemos un proceso para aprender. Lo que quiero decir esta noche es que, de hecho, ahora atrás me encantaría sacar a la computadora, allá atrás que me preguntaban, yo acabo de estar en un mes, pero dígame, ¿cómo empiezo? Ustedes líderes, obviamente, que les ayuden, les apegan el programa educativo y el programa educativo te marca la acción que tú vas descubriendo en el camino que debes hacer. ¿No es así? Te va a marcar la acción y empieza a tomar pequeñas decisiones. ¿Por qué la gente no toma la acción? Por una razón. Porque claro, cuando yo entro al negocio, me empiezo a leer los libros y empiezo a oír los audios y empiezo a leer los libros y a venir a estos eventos, tengo que poner la primera acción. Le tengo que contar a alguien. Y entonces ya me da miedillo. Sí. Sí, ahí. Miedillo de miedillo. Te da miedillo por una razón. Porque claro, si tú eres cirujano, cardiovascular, con todo el pedigrí de los títulos, y el respeto de los pacientes y tal, y ahora tienes que enfrentarte con una situación. Tengo algo que contarte. Y eso produce miedillo. Y eso produce miedillo porque es normal. Si no somos profesionales, produce miedillo. O sea que el mecanismo es hacer esto como una profesión, no sé si me entienden, tomarlo como una profesión, que la señora no tome como una profesión, que la señora no tome como una profesión. Cuando lo toman como una profesión, entonces se vuelve interesante. Ese fue el camino que yo hice en el negocio. Empecé a tomarlo como una profesión. Y entonces, cuando yo iba a contarle a una persona el negocio, yo sabía que yo era un estudiante, pero que era bueno. Y estaba en primer semestre. Pero el primer examen era contarle a la señora y auspiciarla. Ese era mi primer examen. Nadie me iba a calificar, pero ese era mi primer examen, contarle a la señora y auspiciarla. Y entonces, claro, ese es el primer inconveniente de la mayoría de la gente que se paniquea para arrancar el negocio. Porque usted tiene que irle a contar a una persona, porque ese muchacho da vueltas con el perro moviéndose la cola. Porque le da miedillo irle a contar a otro. Y es la solución más determinante cuando una persona dice a Dios, para ir a otro, en el normal que menciona como el método de solución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Entonces, cuando yo pienso que le voy a tomar un momento de la batería, menos mal no me monté un restaurante, menos mal no me dijeron una cosa de esas, de las terminadas semillas. Menos mal que estoy atendiendo a ser el modelo de empresa más atractivo en la economía. Cuando iba donde el médico, médico, ¿qué negocio? Sí, yo creo que vos, cirujano plástico, me gano 50 millones mensuales. Especializado en duras, sí. Las colitas me hacen cola. Mucho trabajo. Empiezo a las 5 de la mañana y termino a las 10 de la noche. Y tengo empresa también. ¿Qué empresa tengo? Un restaurante. Sí, ¿quién lo administra? Pues me toca explicarme a mí porque el día que no voy me voy. Tengo que trabajar mucho y salgo por la noche limpiado para el restaurante. ¡Ah! Tengo un libro médico que me encantaría que me leyera. Se llama El negocio del siglo XXI. Llevo varios ejemplares y le muestro el libro y le digo, médico, ¿usted se ha leído ese libro? Y me dice, no. Yo le digo, nosotros estamos entrenando para aprender a hacer este proyecto. Mentira, yo ya era colono.
Nosotros estamos entrenando para aprender a hacer este proyecto. Me encantaría que usted se leyera este libro. De la industria en la que usted está, ¿se ha escrito el libro de esto? No, que va. Lee ese libro. Lee ese libro. Ese médico necesita meter su libro en la cabeza. Pues ese médico después se emociona cuando ve que es un potencial enorme. O sea que todo depende de la educación, señores, todo depende de la educación. Y entonces ese médico cambia la actitud. Y qué lindo verlos ahora contándole a los amigos. No se imagina lo que vi. Se me tiene la cabeza. Y empieza a contarle a los amigos con buena actitud. Si la gente no lee los libros, si la gente no va a los eventos, si la gente no viene a una convención, si la gente no ve el estilazo de vida que un diamante de negocio tiene, el tiempo, señores, el tiempo que se libera con ese negocio, no pasa nada en el cerebro de la gente. Cuando yo entré en el negocio de Amway, señores, yo entré en Popayán, que mañana les voy a contar. Ahora les voy a contar un poquitico de técnica de cómo yo usé el programa educativo para hacer el negocio. Podría ser el negocio de Amway, que Popayán la gente no creía en esto. Y todo el mundo decía, es increíble, no sé mucho de nada, y no sé qué. Nadie lo hacía. Todo el mundo, ah, nadie lo hacía. La gente decía, no, nadie lo hacía. Después me acordé, cuando yo llegué a Esmeralda, compré un apartamento, y en ese apartamento no había instalado aire acondicionado. Entonces yo me preguntó un amigo, llegó y me dijo, ¿sí no tiene aire acondicionado ese apartamento? Entonces yo le dije, sí, pero yo igual lo voy a vender, no voy a estar aquí mucho tiempo, entonces pues me va a vender, ponle un aire portátil. Y me llevó a un sitio donde me vendieron un aire portátil así de grande, que tenía una manguerota así que se sacaba por la ventana. ¿Los conocen? ¿A quién me refiere? Cuando no prendimos, el aire hizo sonaba, pero balanaba. Y no entrábamos. Así hay mucha gente en el negocio de Amway. Hace mucha bulla, pero no le da tiempo. Y ese es el primer concepto que cambia el programa educativo cuando tú te portas serio contigo. Que te empieza a poner enfrente de la realidad y te aterroriza para que tengas el resultado. Yo era rector de una universidad, me empiezo a oír el programa educativo, empiezo a oír los audios y yo empiezo a tratar de hacer ¡ah! ¿Y el resultado? No, que es una rodilla, que era no, ¿y el resultado? ¿Y en fin? ¿Y el resultado? Porque los latinos estamos un poquito enseñados a hablar más que hacer. Estamos muy entrenados culturalmente para hablar mucho y hacer poco. Para hablar mucho y hacer poco. Entonces el programa educativo, una de las cosas que me enseñó a mí a hacer, fue hacer. ¿Hacer? Y este voy a hablar conmigo. Cuando yo me empecé a escuchar a esos audios, decían, tú tienes que dar el plan. Tiene que dar el plan. ¿Qué es eso? Contarle al demás. Y tienes que aprender a prospectar. Y tienes que comunicarlo bien. Y tienes que hacer un seguimiento a las personas. Está funcionando todo el tema. Y empecé a aprender paso por paso como si fuera una materia. ¿Cómo se contacta? ¿Cómo se invita? ¿Cómo se hace un seguimiento? ¿Cómo se hace el cierre? ¿Cómo se vuelve productivo? Y empecé, señores, con todo y el estatus que tenía, porque normalmente los rectores de las universidades tienen estatus. Yo ya sabía que era un negocio increíble. Y entonces empiezo a dar el plan. Con el Señor. Y dar el plan al Señor. Y se lo daba con mucha pasión. Se lo daba con, pues, no con un arbolito de Navidad, ¿no? Así, ¡ah! No. ¿Qué es profesional? Y donde la señora, y escuchaba a la señora. ¿Qué hace la señora? No, que es enfermera. ¿Cuánto lleva? 12 años. No, necesita ayuda. La escuchaba y le contaba. Todavía recuerdo los primeros planes, señores,
cuando me contaba la gente, qué linda esa historia. Yo llevo 11 años en el negocio, siendo feliz, 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 feliz. Porque no soy feliz desde que llegué a Diamante, sino que soy feliz desde el primer día que comprendí que esto era maravilloso para personas. Y en el caso de la feliz. Contaba el plan a esa pareja. Yo me acuerdo, es bello el proceso, es bello. Una llegaba a la casa, y cuando no llegaba a la casa, yo pensaba así, yo pensaba de la. Eso no lo veo. Y entonces, llegaban así, y no veía la gente cruzada de brazos, en actitud de convénzame. Y entonces, qué lindo cuando uno empieza a aprender a hacerlo profesionalmente. Porque la primera actitud de la persona, cuando uno ya lo hace profesionalmente y habla con alguien, y le entra un poco al corazón de la delicadeza, y se veía que bajaba los brazos. Y el paso siguiente era que sonreía. Cuando una persona sonríe, entra. Cuando una persona sonríe, cuando yo le contaba en la yo notaba que la persona sonreía. Y empezaba, yo me contaba de manera sencilla el plan. Y todavía recuerdo la primera noche, yo me volaba de la universidad al plan. Al principio no, al principio no, al principio no. Cuando no me había leído el libro, no. Cuando empecé a leer el libro, cuando empecé a escuchar los audios, me empecé a volar de la universidad. ¿Entiendes? Yo no puedo contar la verdad, yo me dijo que me daban. Yo llevaba 10 años en la universidad como rector y adivinen qué tenía. Nada, no tenía nada. No tenía nada. Cuando yo salí de rector de la universidad, me llevé una cajita así, con una receta. Salí con la cajita así. Yo sabía que llevaba 10 años en la universidad como la mayoría de la gente que se levanta a trabajar todos los días, desde las 7 hasta las 10 de la noche. Y todos los días hace lo mismo. Yo estaba en eso hace 10 años. Cuando yo vi el negocio de agua, cuando me escuché los CDs, yo me empecé a poner el día de acción al negocio. Cuando llegaba un profesor a la universidad, yo agarraba. Yo me sentaba, en el escritorio, yo estaba diciendo, doctor, me traje el informe. Ah, ¿tú sabes lo que está? Yo lo veía. Sí, está bien. Cierra la puerta. Y el mismo profesor iba a cerrar la puerta y me decía, si volviese a cerrar, yo estaba intentando algo. Y le contaba. El viernes siguiente ya tenía una junta en mi rectoría. Una junta hoy, no me importa. Había estudiantes, representantes de los estudiantes y había profesores de investigación. Y entonces estaban sentados ahí, pero le dije de qué estaba hablando. Les digo, perdón. O sea, mire, perdónenme. No me tenía que educar. Eran 10 años estudiando. Eran 30 años estudiando, señor. Y no tenía nadita que comer. Estaba con la voz viejecita. Entonces, cuando yo empecé a contar a los estudiantes, a los mejores, y a los profesores, y me armé un grupo allí, y les contaba. Y recuerdo mucho que un amigo del amigo del amigo, aunque sea una parejita de ingenieros, los dos ingenieros civiles, y eso, y por la noche yo le dije, le voy a caer a su casa esta noche. Les entrego estos audios y quiero que se los oigan. Y si llevaron los audios y se los escucharon, y cuando yo después lo comunico, le digo, ya se escucharon, sí, son increíbles, nos encantaron. Oiga lo que pasa, a las 7 de la noche, y me iba para la casa de ellos. Y le vine y me decía, ¿quieren ver los productos? Sí, ¿hay productos? Claro que hay productos. Y me iba yo, me quitaba la camisa. Y me sentaba, iba así bonito como estoy ahora, porque era rector, y entonces yo me quitaba la camisa, me remangaba la camisa, bueno, la camisa del saco, me remangaba la camisa, y yo mismo con mis manos les hacía una demostración de productos a esa parejita que había entrado en Popayán en un barco riquito, no sé si me entienden. ¿Y qué? Señores, ¿qué es lo que cobren ese mensaje? ¿Por qué soy
esa noche mismo le hacía un taller a esa parejita. Y ellos notaban que había mucho amor en mí. Yo notaba y les hacía un taller de productos, señores. Y una vez, con unos médicos, yo estaba con unos médicos así difícil y tal, pero un poquito así, y yo les dije, yo mismo me puse enfrente de ellos y les mostré los productos del negocio. ¿Por qué hay gente que me dice, sí, eso solamente habla de educación? Pero el resto es operación. Y también lo hago común y corriente como tú. Y me paraba al frente de ese grupo de médicos y yo mismo saqué el producto y les hice un taller de producto. Recuerda que un médico me dijo, yo tengo que hacer ese taller de producto para ser exitoso en eso. Le dije, sí. Pero él me lo dijo, era un médico como demasiado femenino. Le dije, sí, es verdad, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque es parte del proceso. Y entonces el médico, entonces yo me quedé con el médico. Claro, yo me había notado, yo había hecho pruebas y tal, y tal. Y yo le dije, médico, ¿usted qué profesión tiene en la medicina? Y le digo, yo soy médico urólogo. Yo digo, ay, no, mamá, para eso otras cosas peores. Entonces me dice, ¿qué pendejada? Que no enfermera. ¿Y cuántos granitos ha reventado? Y entonces, no, ingeniero civil, muéstrame tu botita. No, cirujano, ay, por favor, y vienen acá y dicen que no hacen algo, ¿eh? Porque tienen que agarrar un producto. Hello. Es producto de educación, sí. Es producto de educación. Yo recuerdo con esas primeras personas que yo sacaba los productos, yo se los demostraba. Y me acuerdo tanto, es bellísimo esta historia, porque me acuerdo tanto que yo me sacaba los productos y yo sacaba, ¿se acuerdan del blanqueador? Yo sacaba ese blanqueador, les echaba un poquito de isodine, agua, y le echaba un poquitito de blanqueador y le revolvía con una cuchara en frente de esa parejita y le decía, mire, y ahora sale la paloma. Y la parejita decía, ¡uuuh! Igual el equipo que ustedes, ¿de quién llevaba usted? Que recuerdo tanto. Yo era emocionado hacer eso porque tenía una empresa propia. Ser empresario es un target. Ser empresario es comprometerse. Ser empresario es hacer lo que hay que hacer para tener los resultados. Y yo, ahí me acuerdo tanto, esto es un negocio de cosas sencillas. Y después sacaba yo, ¿se acuerdan del producto ese del prewash? Yo mismo lo sacaba y le decía a la persona, a la señora, bien fifí, le decía, mira, más que de este chico. ¿Pasaba eso? La señora. Bien, sigue así, nunca cambie, y le desaparece. Después yo sacaba un pañuelo mío, bueno, me lo traje, pero normalmente saco un pañuelo mío así, blanco, sin motitas, o sea, sin gomitas, o sea, blanco, sin usar. Y lo sacaba, y le decía así, la pasa es, trágate, y lo pegaba ahí. Le echaba prewash por lado y lado, y fájate, se lo quitaba. Y decía, ¡oh! ¡Increíble! Yo le decía, la gente esto lo saca con agua, con hielo, con una plancha. Hay gente que va a Buga, pero no sabe. Mira, hacíamos una payasada increíble, que eran tus amigos solamente con ese amigo. Cuando terminaba todo eso, decía la señora, nosotros queremos consumir. Y eso es la historia de un pequeño negocio. ¿Cuántos consumidores habían hasta ahí? ¡Uno! Una casa. ¿Cuántos hay hoy? Miles. Miles y miles de consumidores en 12 países del mundo. Que se paguen, 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 que se paguen. Porque un día un líder se levantó y lo hizo bien.
Un día un líder se levantó y dijo: bien, pero esto que les voy a contar es maravilloso. Alguna vez estuve en Madrid y un españolete de esos me cuenta: no, yo quiero entrar contigo, no sé qué, y yo he averiguado por eso, y yo quiero entrar contigo. Pero sí, pero antes de irme de Madrid, lo senté en un hotel y le hice exactamente eso que yo te estoy contando esa noche. Le dije: yo quiero que tú aprendas a hacer esto y quiero que tú veas qué tienes tú por dentro. Y le mostré exactamente esto. Le mostré al español trabajar en la multinacional y él le pareció interesante. Y le mostré y le dije: mira, tienes que escuchar de todo esto, tienes que leer de todos los libros y de una vez tienes que ver esto, cómo funciona. Y le hice exactamente media hora de esto que yo te estoy contando. Qué linda esta historia. Después me manda por WhatsApp un pequeño video donde él está diciendo a un primer grupito que tiene allí en Madrid, que ahora sale una paloma hablando así en español, y le dice: mira, pues tú agarras esto y lo volteas con una cuchara y mira cómo le va ordenando y ahora sale una paloma. ¡Ay, qué lindo! Y lo más increíble es que decía, cuando llegaba la otra cueva de un año nuevo, decía: bueno, vamos a sacar las mujeres de Madrid, los voy a sacar con agua, los sacan con hielo, los voy a sacar con la plancha, hay gente que va a jugar para contar. ¡Ah! Increíble, ni siquiera dice van a jugar. Que siempre me ha enseñado esto, que siempre que tú haces bien las cosas se duplican, y se duplican tal como tú las haces, exactamente como tú las haces. Y desde ese concepto el negocio tiene un alto nivel de franquicia. Por eso me encanta, no sé si me entienden, por eso las franquicias que ustedes van a McDonald's, ellos saben hasta para dónde se van, van hacia allá, no van hacia acá. Tienen todo milimétricamente organizado, es una franquicia. Entonces nosotros empezamos a organizar procesos para entrenar en el trabajo como si fuera una franquicia. Y después de eso, su familia, sus hijos, en el medio del mar. ¿Por qué un ser humano es capaz de poderse hacer esto que aparentemente cualquier persona no quisiera hacer? Por una razón muy sencilla. Porque hay un sueño, porque la mente entiende algo que nunca había entendido. A mí me dijeron que si yo hacía eso, que si yo daba el plan, que si yo hacía demostraciones de producto, que si yo les enseñaba a la gente educación, que si yo les traía una conversión, que si yo les llevaba a un seminario, que si yo ayudaba a que las personas se educaran, que entre 2 y 5 años yo era libre. ¿Serio? ¿Entre 2 y 5 años yo soy libre? ¿Sí? Yo llevo 30 años trabajando, desde chiquitito estoy trabajando. Me voy a contar toda una historia, que es la historia de todo el colombiano perdido, que se deja educar por la masa y que no va para ningún lado. Y yo llevaba 30 años, cuando me dicen de 2 a 5 años que va a ser libre, pues arranqué y llevo 11 años aprendiendo, sin parar, y aprendiendo. Por supuesto que hoy no hago el mismo negocio que hace 7 años, pero sigo haciendo el negocio porque apenas, y les voy a contar algo maravilloso. En estos 11 años, la primera etapa la construimos, por eso cualquier nuevo que arranque hoy el negocio y lo hace con amor, con compromiso, con comprensión, va a tener resultado. Yo me di el lujo a los 5 años de retirarme de la universidad como rector, a los 5 meses de retirarme de la universidad como rector, porque a los 5 meses ya me ganaba el sueldo que me pagaban como rector. A los 5 meses el negocio de Amway ya me pagaba el sueldo que me pagaba como rector. Y es la siguiente ecuación. Para ganarme 3 millones, cuando yo no sé cuánto me ganaba, yo estoy aquí, he estudiado 30 años. Y en esto que estoy haciendo, llevo 5 meses y me gano lo mismo, ¡hello!
¿Qué pasa si lo comprometo? ¿Qué pasa si me vuelvo más profesional? Y empecé a ser más profesional. A los más o menos al año, yo llegué al nivel de esmeralda, que es un nivel espectacular, por eso ahora que salieron de esas esmeraldas, es un nivel espectacular, señores. Y más o menos al año yo había llegado al nivel de esmeralda. ¿Por qué había llegado al nivel de esmeralda? Porque la fuerza con la que yo iba a dar el plan, la energía con la que yo iba a dar el plan, el amor con el que yo iba a dar el plan al Señor, lo arrastraba y él aprendía a arrastrar a otro y los demás escuchaban a otro, que escuchaban a otro, que iba siendo un grupo genial. Y entonces, más o menos al año, yo había llegado al nivel de esmeralda. A los 3 años y medio, yo me devolví un poquitito para llegar a diamante. Sí, me es interesante. Yo llegué más o menos al 3er año y pedacito al nivel de diamante, y a partir de allí les juro que es una vida de sueño. Es una vida de sueño. Ser diamante del negocio de Amway es un sueño. Yo es que me digo, oye, sí, de verdad. Porque es increíble. O sea, yo soy diamante hace 7 años. Yo llevo como diamante hace 7 años. Y de ahí en adelante aprendimos a hacer un negocio absolutamente sencillo, que consiste solamente en entender a los seres humanos lo más que podemos, en escuchar a los seres humanos lo más que podemos, en escuchar a los seres humanos lo más que podamos. Y simplemente a medida que avanza se hace, por supuesto, más fácil, porque tu mente entiende más, porque tu cerebro sueña más. Está más feliz porque tiene ese resultado, porque lo más lindo que le puede pasar a un ser humano es tener el control de su vida. Cuando yo empecé a sentir que tenía el control de la felicidad aumenta de manera increíble. Cuando tú sabes eso, cuando tú le puedes ayudar a otra persona a que aprenda a tener el control de su vida, la energía y la felicidad se duplican, señores. Y entonces, pues, empezamos a calificar y a calificar y a calificar personas y a encontrar jóvenes y líderes que hicieran el negocio. Y pues obviamente la satisfacción más grande, porque yo te voy a...